¡Qué determinación! Ya tenemos algo en común. ¿Había inocentes atrapados en el incendio? ¿Los del almacén? Ya los había liberado. Un buen soldado actúa cuando se le ordena. Uno excelente va dos pasos por delante. Gracias. Soy Alexios. También te daría las gracias si supiera quién eres. Brásidas de Esparta. Y tú acabas de llegar a Corinto. ¿Eres espía? Táctica espartana. Tengo mis métodos. Parece que espiar está de moda en Corintia. Antusa tiene a sus heteras vigilando cada rincón. Ah, Antusa. Discrepamos, pero tenemos un enemigo común. El mercader. Ambos queremos matarlo, pero de formas distintas. Con que Esparta tiene problemas con el mercader. ¿Qué sabes de él? Su arma llega muy lejos. Esparta es aliada de Corinto, así que debemos proteger la ciudad. Entonces tu mejor opción es colaborar con Antusa. Ella desollaría al mercader en plena calle. Pero Esparta quiere matarlo sin llamar la atención. ¿Y qué pretendes hacer con él? El mercader controla Corinto. Quiero reemplazarlo derramando el mínimo de sangre. Para destronarlo hay que matarlo. Así de simple. Sí. La diplomacia no sirve de nada con él. Por lo que cuentan, no me sorprende. Arrestamos a sus mejores hombres. Armamos a los ciudadanos. Intentamos que la polis se rebelara. Pero nada. Ya solo queda una opción. Un tajo bien rápido y certero. Sí, eso servirá. Lo atraemos hasta la cueva sagrada de Corintia. Y lo matamos. Para cuando me vaya de Corintia, el mercader habrá muerto. Mátalo, y Esparta estará en deuda contigo. Yo era espartano. ¿Eras?
hasta que de pequeño me tiraron desde el Taijeto y me abandonaron. ¿Eres el hijo del general Nicolaos? Pero si toda Esparta conoce tu nombre, y aquí estás, vivo, es imposible. Sobreviví. Me crié solo mientras en Esparta la vida seguía igual. Ser espartano es lo de menos. Las personas buenas perdonan y merecen que las perdonen. Busco a mi madre, Mirrina, y solo la encontraré con la ayuda de Antusa. Ah, Mirrina. ¿Conocías a Nicolaos? Era un buen general y un espartano tozudo. Le premiaron por su lealtad. Pero desapareció y nunca encontraron su cuerpo. El Estado lo dio por muerto. Está bien. No lo he vuelto a ver desde que era un niño. No sabrás algo acerca de Mirrina, ¿verdad? Sé que nadie debería soportar semejante tragedia solo. Me dijeron que aquella noche abandonó Esparta. Nadie la ha olvidado. Por lo que sé, ella quería que la olvidaran. Ya no hay vuelta atrás. Siempre podrás encontrar el camino a casa. Pero los dioses han decidido que debes luchar por él. ¿Y no me lo podían poner más fácil? Anímate, espartano. Nada es fácil. Adiós, Brásidas. Nos volveremos a ver. Lucharé a tu lado. Sé valiente.